se mantuvo el ritmo futbolístico de los dos partidos anteriores, se mejoró la concentración y eso era lo que buscábamos. ¿Y el gol que necesitaban, lógicamente? Sí, creo que el equipo siempre hace uno o dos goles y faltaba estar un poco concentrado en defensa y bueno, creo que se logró. El partido fue muy intenso, ¿eh? Sí, el partido de vuelta era donde el que menos errores cometiera ese iba a salir ganancioso y creo que estamos muy bien físicamente. Se ganó con personalidad, ¿no? Sí, con mucha jerarquía, con dominio, tocando la pelota, creando opciones de gol, porque ellos creo que prácticamente no tuvieron nociones claras. Ahora dosificarse porque se viene Millonarios, partido de vuelta, volver a casa, enfrentar al Once Caldas y cerrar con Santa Fe. Es igual, creo que nosotros estamos mentalizados en que estamos muy bien físicamente, estamos muy bien futbolísticamente, pero ya. Creo que nos faltaba tener un muy buen partido acá de local, lo tuvimos hoy, y ahora seguir manteniendo lo que venimos haciendo visitante. ¿En qué puede cambiar el partido en la capital de la República? No, en nada. Va a ser un partido exigente, ellos van a salir a ganar, a tratar de buscar el partido, y nosotros vamos a tener que estar muy concentrados. Hablábamos esta semana, creo que el viernes, si mal no estoy, Vladimir, en la sede deportiva, de un pinchazo de Santa Fe, pero fíjese que este equipo parece como que no quisiera pinchar. No, nosotros pensamos en el Cali, sinceramente no sé cómo quedó Santa Fe. Ganó 1-0. Creo que nosotros tenemos que pensar en el Cali, sí. Todo depende de nosotros. Si nosotros seguimos haciendo estos buenos partidos, creo que se nos va a hacer mucho más fácil. Claro, seguramente se definirán las últimas fechas por cómo se está dando este grupo. Sí, un grupo peleado, aguerrido, son equipos de mucha jerarquía, muy complicados. Y creo, como te dije anteriormente, en las finales, el que menos errores cometa se va a salir victorioso. Que le vaya bien, Vladimir, muchas gracias. Porque hicimos un gran trabajo desde el punto de vista técnico, desde la actitud de todos los muchachos, creo que se corrió, se luchó hasta el último minuto y eso es resaltante para nosotros. ¿Mejor el primer tiempo que el segundo? No, creo que ambos tiempos hicimos igual el trabajo, creamos varias situaciones, siempre tuvimos la pelota, presionamos cuando teníamos que presionar y por suerte el resultado positivo. Sobre todo que se le gana al actual campeón del fútbol colombiano y se sigue en la carrera. ¿En qué puede variar este mismo compromiso para ahora en la capital de la República? No, creo que va a ser así de difícil. Sabemos que si no estamos concentrados, si no estamos atentos, Millonarios Aranda nos puede hacer su fútbol. Y bueno, más que nada atender todo eso. En la transmisión ponderamos su desempeño y el de Diego Peralta. Muy bien la saga del Deportivo Cali. Sí, un gran trabajo el que hicimos de toda la línea de cuatro. Siempre que todo pasa por la concentración, por la atención y bueno, hoy mantuvimos el cero, que era lo importante. Es uno de los mejores partidos que ha jugado Deportivo Cali en conjunto de asociación ahí en la mitad del campo distribuyendo juego. Creo que siempre el Cali ha hecho un buen fútbol. En todos los partidos que nos llegó a tocar jugar, demostramos que tenemos un gran fútbol. Algunas veces no nos salen las cosas, pero igual mantenemos la calma y sabemos que en cualquier momento podemos definir un partido. Al final de eso se va a definir en la última fecha y yo creo que la pelea mano a mano va a ser con Independiente Santa Fe, allá en Bogotá, en la capital de la República, en la última fecha. ¿Piensan ustedes lo mismo? Sí, cada partido es fundamental. Creo que son partidos de finales, cada uno por lo que nos jugamos. Si queremos llegar a las finales, debemos de ganar la mayor cantidad de partidos y esto es así. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el partido, por el resultado de hoy. ¿Cuál es tu percepción del partido en general hoy? Y bueno, un balance muy positivo el que me toca dar. En lo personal, contento por el rendimiento del equipo porque demostramos que estamos para grandes cosas. Eso hay que demostrarlo ahí en el campo de juego y lo hicimos hoy día. ¿Qué piensas del arbitraje? Muy bueno, creo que falló en algunas situaciones, pero no incidió en el resultado del partido. Creo que hizo un gran trabajo el árbitro. ¿Por qué piensas que de pronto el partido no se pudo definir antes? ¿Porque no salieron tampoco más goles? Sí, creo que la falta de contundencia se vio hoy, a pesar de que creamos varias situaciones de gol, no pudimos marcarlo para tener esa tranquilidad en el partido, pero ante rivales grandes como es el Millonario, es así, sabemos que cada partido va a ser apretado y muy difícil. ¿Cómo tienen planteado el partido para el que viene para Bogotá? Muy difícil, sabemos que si no estamos concentrados, si no estamos atentos, el equipo Millonario nos puede brindar la sorpresa, así que tranquilo, ya descansar desde ahora en más y desde mañana ya preparar el partido. ¿Cuál es el rival más difícil que piensan para ustedes en esta final?
No, para nosotros todos son difíciles. Ahora el partido más difícil es del miércoles otra vez contra Millonarios. Vamos a prepararnos para ello y después ya pensar en Once Caldas. Muchísimas Dale. Gracias. El partido ante Millonarios, pero ya invirtiendo localidad. Pienso que ellos van a salir a buscar resultados. Nosotros por ahí de pronto podemos esperar un poco para poder contraatacarlos, haciendo las cosas bien, y seguramente vamos a sacar los 3 puntos. Es decir, ¿jugar con la desesperación y la necesidad de Millonarios? Sí, posiblemente, porque hoy ellos vinieron a esperar un poco, a jugar con el desespero nosotros. Igual nosotros vamos a hacer lo mismo en Bogotá. Uh-huh. No tuvieron que esperar en esta ocasión hasta el final, ¿eh? No, sabemos de que desde que empezó el partido estamos con un ritmo impresionante, se están haciendo las cosas bien. Lo vimos todo, un partido muy complicado porque ellos tenían un gran equipo, pero bueno, afortunadamente la victoria fue para nosotros. Para este juego, en el Campín regresan jugadores importantes, Mayer Candelo, Pedro Franco. Sí, sabemos de la importancia que son ellos para Millonarios, pero independientemente de eso, nosotros vamos a proponer también, como lo hemos hecho en todas las canchas del país, y ojalá podamos sacar un buen resultado. Por cómo se está dando los resultados y lo apretado entre en este grupo, entre los equipos, ¿hasta la última fecha se decidirá quién va a la final? Sí, pienso que sí, porque hasta ahora Santa Fe tiene 7 puntos, creo que ganó. Sí. Nosotros hicimos 5, yo sí pienso que no se va a saber nada hasta la última fecha. Es decir, ganar y estar mirando de reojo a Santa Fe. Sí, también, lo bueno es que ellos también tienen rivales pues aparentemente directos, como son Millonarios, para sacarse punto entre ellos. En este Deportivo Cali tiene la versatilidad de que varios marcan, ¿no? Marca Vareiro, marca el central, marca en esta ocasión Andrés Pérez. ¿Cuándo él va a marcar manga? Nada, por ahí hoy no tuve ninguna opción clara, pero lo importante es que se hizo un desgaste muy grande, se dio todo y marcó un volante de marca que afortunadamente sirvió para que ganaran. ¿Cómo estás físicamente? ¿Te notamos un poco cansado cuando saliste? Sí, porque el desgaste de hoy no fue por el partido de hoy mismo, sino por partido de atrás. El partido de Manizales fue un poco complicado. Y bueno, salí un poco cansado por eso. De esa lectura que hiciste de Román Torres, la verdad que lo hace condicionado en la primera jugada, ¿no? La primera jugada la tiras por fuera y lo hacen amonestar. Ya él como que queda tocado, ¿no? Ya la piensa. Sí, porque pues sabíamos que él de pronto va muy fuerte al jugador. Afortunadamente logré ganarle la posición, le sacaron tarjeta amarilla y ya todo el partido estuvo muy, muy tranquilo, ¿no? No pudo salir con todo porque ya estaba condicionado. Bueno, ¿cuál es tu percepción por el arbitraje? Bien, no sé si voy a pitar algunas faltas mías, pero bueno, afortunadamente ganamos y el trabajo de ellos lo califica a otra gente. ¿Y luego te siguió Andrés Duro Torres? Sí, después por ahí me metió un puño, pero son cosas del partido. Ya. ¿Cómo visualizas el partido de vuelta? Complicado, porque Millonarios es un gran equipo, tienen rivales muy buenos, jugadores muy buenos, entonces esperamos nosotros estar a la altura de ese partido. Quizás le faltó más actitud, ¿ves? Y faltan todavía 3 partidos y vamos a toda para ganar esa primera plaza y lógicamente para conseguir el cupo a la final. Que es Papaya Santa Fe, ¿no? Y ustedes ganaron. Sí, seguro, nosotros simplemente enfocarnos en nuestro trabajo y lógicamente que uno no deja de mirar al otro lado, ¿no? Porque hay que mirarlo, porque ellos son líderes en este momento, pero nosotros tenemos la idea de seguir como venimos haciendo nuestro trabajo y bueno, esperar a ver qué pasa. Dos, tras una cosa de eso, quiero destacar hoy que usted buscó el gol, lo luchó, lo peleó, ¿no se le dio hoy? Sí, seguro, no se me dio. Quizás tuve 2 opciones ahí, que una de esas pudo haber entrado, ¿no? Claro. Pero bueno, no se me dio, lo importante fue que se luchó, se buscó, pero aquí lo importante es el equipo siempre y gracias a Dios pudimos sacar la victoria. No, una buena satisfacción. Edison, regálame una noticia aquí. Buenas noches, Edison. Felicitaciones por el rendimiento personal, la hinchada le recompensó todo su esfuerzo a pesar de no conseguir el gol. ¿Y cuál cree usted cómo se va a plantear el partido en Bogotá? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, sí. Gracias, quiero reconocer el apoyo que me brindó hoy la hinchada. La verdad que lo necesitaba porque venía mal. Entonces quiero agradecerle de todo corazón el apoyo que me brindaron el día de hoy. Y no, yo pienso que va a ser una final para nosotros, ¿no? Por el facto de que, aunque no hay margen de error en este momento, seguramente ellos van a salir
la idea de querernos atacar desde el primer minuto, sino nosotros simplemente a hacer nuestro trabajo, ¿no? Tenencia de la pelota y aprovechar las oportunidades que tengamos. Edison, en Sentimiento Verde estamos convencidos de su capacidad de definición, pero creemos que o en esta temporada con el Deportivo Cali, más que marcar algo de definición o errores X motivos que pueda buscar la hinchada, lo que creemos que ha faltado a Edison Perea es confianza. ¿Cómo lograr esa confianza de aquí en adelante? O digamos, es que sabemos que suman con goles, pero ¿cómo lograr esa confianza para que te entren todas? Porque un delantero con confianza hasta de espalda la mete. Qué buen balance el que saca. Sí, yo pienso que más que la definición o alguna otra situación que me ha pasado durante el semestre, yo pienso que es más la confianza, ¿no? La confianza lo es todo para uno como jugador, como delantero, cuando uno no tiene la posibilidad de anotar. Pero yo pienso que el apoyo de mis compañeros, el apoyo del cuerpo técnico, porque me han bancado a muerte, siempre han estado ahí de mi lado y eso ha sido fundamental para de a poquito ir ganando confianza, y más en este momento que es un momento muy, muy crucial para todos nosotros. Bueno, eso, te dejo descansar, felicitaciones por el partido de hoy, te repito, y en Sentimiento Verde vamos a crear la energía para que en este momento más lo que necesitamos es energía para acompañar al equipo y para dar esa confianza, por ejemplo, que usted necesita o que va a conseguir. Sí, seguro, en este momento es muy importante que nuestra hinchada esté con nosotros, necesitamos el apoyo de ellos, como fueron hoy. La verdad que lo felicitamos por el gran apoyo que nos brindaron, por ese calor que nos hicieron sentir, y esperemos que las cosas sigan bien y que podamos ir a la ciudad de Bogotá a conseguir 3 puntos que nos den la posibilidad de estar ahí más cerquita de nuestro objetivo. Muchas gracias. Adelante, papá. Con una buena combinación de jugadores de experiencia, con juventud, y bueno, ahí vamos batallando, todavía nos falta mucho. Y ahora tiene un lindo partido con Millonarios allá en Bogotá. ¿Qué podrá cambiar ese partido con relación al, en qué podrá cambiar el partido en Bogotá con relación al que se jugó? Yo pienso que va a ser igual, mucho duelo en la mitad, muy atentos y tratar de tener mucha tenencia. ¿Se ha ganado mucha confianza este grupo por el rendimiento que están teniendo ustedes? Sí, tenemos mucha confianza. Este era un partido donde nos jugábamos eso, donde necesitábamos ganar, y eso eleva la condición de cada jugador. ¿Va a ser determinante sumar en Bogotá? Sí, determinante para lo que queremos y esperamos sacar los 3 puntos allá. Hola Andrés, ¿cómo ves tú el grupo de cara a los cuadrangulares? Bien, pues la verdad estamos muy contentos, hicimos las cosas bastante bien hoy, pudimos clasificar y ganar en casa, que era lo importante, y bueno, esperamos a ver contra quién nos toca, y partiendo de ahí, obviamente cada partido va a ser una final para nosotros. ¿Qué cosas tiene el Cali para mejorar? Pienso que había que mejorar.